Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video lo que vamos a ver otro ejemplo con hilos. En este caso dice programa una tarea que inicia en 5. Significa que la tarea, el hilo, va a iniciar 5 segundos después. Luego de iniciar la ejecución se repite cada 4 segundos, ¿sí? Indefinidamente sin esperar a que la tarea anterior haya finalizado y realiza la siguiente. Cada tarea lo que hace es mostrar el día de la semana. Caerá la fecha, por ejemplo, 17 del 10 del año tanto, donde el año es inicializado en 2019. Y en cada ejecución se sumará 1. O sea, primero, lo que idea de esto es que tenés que mostrar la fecha 17 del 10 barra 2019. Este va a ser el valor inicial para el año. Y tenés que mostrar el día, el 17. ¿A qué día equivale? En este caso sería día jueves. Pero para la siguiente vuelta vamos a incrementar el valor del año, sería un 2020. Y al 17, ¿qué día sería de la semana? Sería sábado. Y así sucesivamente hay que mostrar. Bien, para eso vamos a crear, creamos un proyecto. En el paquete de vamos a crear una clase que se llame hilo. Y lo vamos a poner hilo, directamente, hilo. Vamos a crearla, aquí la tenemos. Vamos a crear unos cuantos atributos. En este caso vamos a crear... para este hilo que tenga un nombre. Sí, estaría bueno que siempre tenga un nombre. Private y nombre. Vamos a crear un private, un atributo privado que sea un entero para el año que tiene que ingresarse para ese hilo, para que ejecute esa tarea. Private, y vamos a manejarlo mediante semáforo. Semáforo. Ahí está, semáforo, y le vamos a poner disponibilidad. Ya tenemos estos datos, ¿sí? El nombre, el año, ¿sí?, que va a manejar el hilo, y la disponibilidad. Vamos a crear un constructor usando los campos. Seleccionamos todos. ¿Sí? Fíjense, ahí está. Aquí lo vamos a hacer más chico. Esto lo vamos a agrandar. Ahí está. Bien, tenemos la disponibilidad. Si quieren, en vez de disponibilidad, le ponen S, no hay ningún problema, es lo mismo. S minúscula o S mayúscula. ¿Sí? S minúscula yo trabajo. ¿Sí? Va. Ahí está, borramos esto. También vamos a generar las dudas, los setter y getter, ¿sí?, de la clase. Seleccionamos de todos, genere setter y getter. También aquí, después del constructor, hilo. Vamos a decir que esto va a ser un hilo. Por tanto, vamos a decir que implemente la interfaz runable. Runable. Bien. Y por tanto yo tengo su método run. Cuando el espacio, tengo el método run que vamos a rellenar con código. En este caso dice que la tarea que teníamos se simulaba, que no, que comenzaba a los 5 segundos, si no me equivoco. Se inicia a 5 segundos después. Entonces la primera idea, lo que vamos a hacer es adquirir la disponibilidad. ¿Sí? Vamos a poner disponibilidad, otro el espacio, disponibilidad, ese es el semáforo. Vamos a adquirir el semáforo, que hay que encerrarlo dentro de un tricache, nos recomienda Java. Y aquí vamos a poner, obtuvimos la disponibilidad del semáforo. Lo siguiente que vamos a hacer es simular un tiempo. Puedo crear una variable en tiempo que sea tiempo de llegada. Tiempo de llegada igual a los 6. O sea, esta tarea se ejecuta a los 6 segundos. 6 es segundo. Pero para que duerma el hilo, para simular eso, vamos a hacer un thread.sleep. Y acá le vamos a pasar el tiempo de llegada multiplicado por un valor de 1000 para que se vaya a milisegundos. ¿Sí? Entonces, de esa forma ya simulamos que este hilo, cuando ejecute su tarea, se va a dormir 6 segundos. 5 decía, ¿no? Bueno, 5 sería. 5 segundos. Listo, una vez que haya hecho eso, lo que vamos a hacer es mostrar un mensajito. Sí, podemos mostrar un mensajito que comenzó este hilo. Comenzó hilo igual, y vamos a mostrar this punto, el nombre del hilo, porque este hilo tiene un nombre aquí arriba. Ahora, ¿cómo hago para que se ejecute cada 4 segundos este mismo hilo? Lo que podemos hacer es decir while, mientras el año que te ingresaron sea mayor o igual
a 2019, que era el valor inicial para el año. Si el año es mayor o igual a 2019, este se va a ejecutar cada rato. Y aquí lo que vamos a hacer es que esto se ejecute cada thread sleep 4 segundos. Para eso hay que dormir el hilo 4 segundos. Sí, cada 4 segundos decía que se repite. Sí, cada 4. Entonces directamente podríamos crear una variable entera con un valor, o directamente podríamos poner 4 multiplicado por 1000 o 4000 directamente. Pero se entiende o no. Seguiría a dormir. Ahora, ¿cómo hacemos a aparecer esto? Que reciba un año. Fíjate, cuando vos creas el hilo, vos le mandas un año, le pasas un año a este hilo. Por tanto, ya recibiría un año. Esta tarea recibe ya un año, que está guardada en esta variable, en este atributo. Ahora, ¿cómo haríamos para mostrar su correspondiente? El día del 17, con ese año, el día de la semana. O sea, día jueves. El 17 en 2019 representa un día jueves. El 17 del 10 en 2020 representa un día sábado. Para eso lo que vamos a hacer es crearnos primero una pequeña lista aquí. Vamos a usar dentro del room, podemos crearla. Podemos crear una variable que diga... calendar. La clase calendar que viene de Java Util. Le vamos a llamar calendario. Vamos a inicializarla y le vamos a poner new Gregorian calendar. Gregorian calendar. Listo, hemos creado un calendario en Java. Sí, ahí lo tenemos. Ahora, lo que vamos a hacer es aquí, ya que estamos aquí en la tarea que se está ejecutando, fíjate, vamos a crear una lista. Sí, vamos a crear. A ver, ahí vamos a aparecer un array list. ¿Sí? Un array list de qué? De string. Donde vamos a poner los días de la semana. Esto va a ser una lista de los días. Días se lo voy a asignar new array list. Los días de la semana lo vamos a poner aquí. Y lo vamos a agregar. Lista de días. ADD, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Si ya tenemos una lista dentro del método run con los días de la semana. Y tenemos una clase calendario de tipo calendar, donde vamos a obtener la fecha, el día de la semana. ¿Sí? Para eso lo que van a hacer aquí es, una vez que vos veas que el año sea mayor o igual a 2019, lo que vas a hacer de ese calendario... Fíjense, el calendario, obvio que está dentro del método room. Aquí está. Es el que estoy usando aquí. Punto. Hay un método que se llama set. Setiale. IFile. Por un campo. No, setS. Set. Set. Le vamos a setear un valor. Acá sí dice. File y valor. Clave, valor. O sea, este va a ser la clave y este va a ser el valor. La clave sería... calendar, vamos a usar la clase calendar, calendar punto, y vamos a asignarle, setearle a este calendario, asignarle al calendario un día. Para el día sería date, usen date. Y el valor, como dice el enunciado, era 17, ¿qué no? Y para el año también vamos a hacer lo mismo, entonces vamos a poner calendario punto set, seteale. Y set no es, ¿no? Tengan cuidado con eso. Sería set y vamos a asignar clave valor. Base de calendar, viene de calendar, punto para el año. Calendar, calendar, punto para el año es year, creo que es year. Y el valor, le vamos a pasar el valor del año. ¿Qué valor del año le vamos a pasar? Y bueno, esta clase, este hilo tiene un año. Ese año lo vamos a pasar aquí. Que reciba ese valor de año. Bien, entonces calendario ya tiene tanto un día que vale 17 y el año que sería la variable por la cual me mandan el año. Que seguro me lo van a mandar en 2019 al principio. ¿Sí? Ahora, una vez hecho eso, ya el calendario tiene valores. Tanto del día y del año.
Vamos a hacer un sitio en OpenAI, vamos a decir, entre comillas, hilo en proceso, y vamos a mostrar quién es el hilo, más this.nombre del hilo. Luego vamos a hacer un enter, vamos a escribir abajo, vamos a mostrar la fecha, sería 17 barra, vamos a hacer un guión primero, guión, y vamos a poner 17 barra, yo sé que es del 10, siempre del 10, y vamos a concatenar con el año, así que aparezca 10, 17 barra 10 y el año, lo que vale la variable año. Luego acá vamos a apretar enter, vamos a seguir. Aquí más, y vamos a unir con un valor de un día. Día, y acá tiene que aparecer el día de la semana. Para obtener el día de la semana, lo que tienen que hacer, una vez haber seteado el día y el año, van a decir a lista de días que ustedes tienen, punto, conseguime, y me pide un índice. ¿Qué posición querés? Entonces puedo decir, la del calendario, punto get, y fíjense ahí dice file por un campo, tienes que especificarle un campo que querés, y lo que van a hacer acá en vez de para campo van a poner calendar punto day día width, días of width, día de la semana menos un valor de 1, ¿sí? Acá tienen que tener en cuenta menos 1 porque los días empiezan en un valor menos, digamos. Si ponerle que tener el día 1 sería el 0 para Java. Entonces por eso hay que restarle 1, ¿sí? Algo ahí sí se van a dar cuenta. Si no, saquen el menos 1 y piensen le va a dar otro día que no corresponde. Cerramos este paréntesis y ahí tenemos. Obtuvimos el día de la semana. Con esto obtienen el día de la semana, ¿sí? A ver, veamos, ¿está bien? Sí. Acá tenemos... obtenemos el día de la semana y le restamos un valor de menos 1. Y todo ese valor va a ser la posición dentro de esta lista que va a seleccionar el día correspondiente. Bien. Una vez terminado eso, fíjense, bueno, acá está el punto y coma. Esto corresponde a esto, ¿sí? Aquí. Este corresponde al... abro llave, cierro llave y punto y coma. Luego de eso, acordate que el año se tiene que incrementar, ¿no? Año más para la siguiente vuelta. Y nada más, y después que se repita cada 4 segundos. ¿Estamos bien? Eso es lo único que tenemos que hacer. Y no te olvides liberar la disponibilidad. Disponibilidad.release. ¿Sí? Hay que liberar la disponibilidad. Adquiero, libero. Y acá, bueno, ejecuto toda mi tarea. ¿Estamos bien? Más o menos. Con esto pueden conseguir el día de la semana. Vamos a nuestro proyecto, vamos a crear un principal para probar esto. ¿Sí? Principal. Seleccionamos, finish y acá está. Vamos a crear nuestro principal. Para esto voy a crear primero una casa semáforo. Semáforo. S igual a new semáforo. Semáforo y permiso vamos a dar que por lo menos puedan acceder dos procesos. Sí, vamos a hacer un for. Vamos a hacer que el for empiece en un valor de 1 y termine en un valor de 10. Igual a 10. Que por lo menos se ejecuten 10 tareas. ¿Sí? Cada una va a empezar después de 6 segundos y se va a repetir cada 4. ¿Estamos bien? Ahora, lo que vamos a hacer adentro es crear un hilo, un objeto de esta clase, hilo que se va a llamar, ¿qué le podemos poner? Proceso significa P igual a new hilo, y acá recibe el nombre, la cola, el semáforo. Fíjense, tengan en cuenta, punto D, el paquete punto D, sería este. Un nombre, ¿qué nombre le vamos a dar? El nombre de I. Que sea el proceso 1, el proceso 2, 3 y así. El año, le vamos a dar un año inicial, 2019, y el semáforo, obvio que es ese. ¿Así? Como está implementando la interfaz, runable, de read, y vamos a poner que se va a llamar hilo p, igual a new de read,
y dentro de los paréntesis lo que van a poner es SAP, ¿sí? Que es la interfaz. Luego el que se ejecuta de verdad es ilop.start, porque ese tiene el método start. Listo, ya tenemos y guardamos y ahí está. No tengan en cuenta esos errores porque siempre que es porque no guardaste a veces los cambios, digamos. Sí, vamos a probar esto. Bien, vamos a correrlo. Run application, ahí está. Acuérdense que cada tarea va a empezar cada 6 segundos, son 10 que lanzamos. Ahí está, el hilo 7 comenzó el hilo 8, fíjate. El hilo en proceso es el 7 y está ejecutando esto. El hilo 8 está ejecutando esto, fíjate que te muestra. 17, el 2019, el día jueves. Bien, ahí va. El 8 sigue ejecutándose, el 7 también. ¿Vieron? Y ahí van los hilos, ¿sí? Se van repitiendo cada rato. ¿Sí? ¿Por qué entran dos solamente, el 8 y el 7? Porque vos lo pusiste permiso para dos nada más. ¿Sí? Entonces son dos hilos nomás que entraron. Y esos dos hilos están ocupando eso, esa parte crítica, digamos. ¿Se entiende más o menos? Como ellos están ocupados, por tanto, el hilo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10 no lo están ocupando. Porque ellos tienen el control, ¿sí? ¿Se entiende? Fíjense, iba cambiando viernes, domingo, de acuerdo al año. ¿Bien? Bien, chicos, con esto ya terminamos. Espero les haya servido. Suscríbanse a mi canal que ahí voy a estar subiendo los siguientes videos. Nos vemos en un próximo video.